rotamos un poquito ahí en la línea defensiva, damos oportunidad a Havertz, que está desaparecido, y ya está. El emote del brazo es tu brazo de verdad, o uno que sacaste de Google. El emote del brazo. Este brazo. Este brazo, ¿qué Google ni qué mierdas? Es este brazo. Es una foto de mi brazo, recortado, evidentemente. Pero sí, es mi brazo, mi brazo. De hecho, es mi brazo. Es mi brazo izquierdo en esta posición. Si pasas el emoji, lo vas a ver. Es mi brazo izquierdo en esta posición. Lo que pasa es que ahora voy con camiseta manga larga. No me voy a poder remangar mucho. Pero es mi brazo en esta posición. Si te fijas en detalle. Bueno, Borussia Mönchengladbach, rival importante, sexto clasificado ahora mismo. Equipo de los molestos. Trae varios jugadores cansados. Pero eso del cansancio. El cansancio es relativo. El cansancio, hasta que no están en rojo, no hay un cansancio real. Bueno, Vinicius centra el segundo palo para Valverde. Rechaza la defensa. Ahora es Mbappé, Mbappé, Mbappé. Rechaza otra vez la defensa. Recupera Valverde, ¿no? Sí. Camavinga busca Valverde al espacio. El disparo lo salva Sommer. Madre mía, con qué intensidad estamos en ese inicio del partido. Davis presionando. Para recuperar. Bellingham juega Mbappé con Vinicius. Vinicius buscaba a Trent. Corta la defensa. Pero menudo inicio más arrasador, ¿eh? Intensidad. Y qué pocos goles. Ninguno. Para ser exactos. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado. Bien tapado ahí Bellingham. Sancho la saca. Juega Mbappé en largo para Valverde. Valverde busca el segundo. No sé qué hace Valverde. Sigue el lado, Valverde, pégala tú, Valverde. Parece que va con miedo. Vinicius con Trent, que bien lo ha hecho Vinicius. Gol de Trent de Alexander Arnold. El Atlético, ¿cómo se le ha complicado al Atlético el tema del COVID, no? Tuvo esos dos, creo que los dos primeros fueron Hermoso y Carrasco. Y después de eso han ido cayendo, pero poco a poco, ¿no? En cadena, ¿no? Parece que se han ido contagiando, pero que claro, hasta que no han dado positivo, pues no. Evidentemente no los han aislado, ¿no? Por así decirlo. Pero yo diría que todo este brote del Atlético viene de los primeros, ¿no? De los casos iniciales. Y a partir de ahí, pues se ha ido propagando, pero como puede tardar varios días en aparecer, pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Que poco a poco han ido cayendo en cascada, ¿no? Y vienen dos esta semana, dos la siguiente, dos la otra. Y al final el Atlético está juntado con bastantes bajas, ¿eh? El Madrid tiene ahora mismo muchas bajas por lesiones. Pero el Atlético no es por lesiones. El Atlético es por el COVID. Que tampoco son bajas buenas, porque al final son dos semanas que el jugador está fuera. Son dos semanas que el jugador no tiene ese ritmo de los entrenamientos con el grupo. Y también es un problema, ¿eh? Y habrá jugadores a los que les cueste más recuperar la forma después de estar dos semanas no parado, pero sí a un ritmo muy diferente al de sus compañeros. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver el Atlético. Pero vamos, es que igualmente, aunque el Atlético se dejase puntos en los dos, tres partidos que va a tener ahora con bastantes bajas, que tiene una distancia, tiene una ventaja, tiene una distancia que es impensable que no vaya a ganar la Liga. Pero el único problema es que se alargue demasiado esto, ¿no? Que vuelvan a salir otros dos durante esta semana y que se le complique para preparar el partido de Champions. ¡Bien, Vinicius se ha dado al palo, tío! ¿Qué le está pasando a Vinicius? Se empieza a apagar la estrella de Vinicius, ¿eh? Lleva como dos, tres partidos ahí que no, ¿eh? Que no. Eso con el Vinicius a tope de moral no habría fallado, ¿eh? Creo que ha dado al palo y ha salido. Pero eso con el Vinicius a tope de moral no habría pasado, ¿eh? Bueno, Mönchengladbach, ya veis que deja muchos espacios. No es como el Verde Bremen. El juego que juega ahora la bola Valverde con Trent. Que Mbappé, Mbappé, que recorta, Mbappé, se gira. Valverde, con Mbappé dentro del área, pierde. Va a ser penalti. Va a ser penalti, lo voy a tener con Vinicius, eh. Creo que Vinicius, para su confianza, y porque, joder, porque está haciendo una temporada increíble a nivel goleador, necesita marcar el penalti.
Justito, justito, pero entra. Gol de Vinicius. Le va a venir bien para Pichichi, porque había fallado una clarísima en este partido. Le va a venir bien. A Vinicius le va a venir muy bien. Davis. Davis fuera. Valverde fuera y Vinicius fuera. Rodrigo en punta. Rodrigo en punta, ¿por qué no? Rodrigo en punta, quédate en el centro, desmárcate, quédate arriba. Vale. 2-0. Vamos a por los últimos 10 minutos. Casi casi al larguero. Es que yo ahora he aprendido a tirar los penaltis apuntando al larguero. Yo ahora tiro los penaltis apuntando al larguero. Si apuntas al larguero y das en verde con un buen tirador, es gol. Es gol y es imparable. Porque con el portero no te puedes tirar al larguero. Puedes tirar a la izquierda, tirar arriba. No te puedes tirar al larguero. Y yo ahora he aprendido a tirar los penaltis así, apuntando al larguero. Si apuntas al larguero con un buen lanzador y tiras en verde, es gol. Igual que eso. Buen movimiento ahí en banda, no sé quién ha sido. Ha sido... No sé quién ha sido. No sé quién ha sido ese que ha hecho ese buen movimiento en banda. El Mönchengladbach. Que deja mucho espacio atrás. Y Rodrigo que ha marcado solo. 3-0. A tope. El Ramos que está en el Gladbach es Sergio. Central. A ver. Voy a mirarlo por curiosidad. Ramos. Hay muchos Ramos, hay muchos Ramos. No sé si estaba puesto de central. Sergio no es. Sergio no es. Necesito tener más minutos. La cantidad de partidos que juego ahora mismo no es suficiente para mí. Mark. Mark, tienes minutos, tienes minutos, Mark, pero. Suplente. Suplente que digo. Y Gravenberch con rol de ocasional, que es indiscutible en este equipo. Había un Ramos, era central, llevaba el 23. Pues Sergio, hemos visto que no. No sé quién será. Voy a entrar a ver el menú de plantilla. Porque quiero ver a Vinicius. Si ha terminado ya con su entrenamiento de rendimiento defensivo. Si ha terminado ya este entrenamiento. Vamos a devolverlo, yo creo, a la posición de delantero centro. No sé si me va a dejar el juego. 7 semanas, bueno, va a tardar poco. En adaptarse otra vez al puesto delantero centro. Vinicius con 88 de finalización, 95 de posicionamiento de ataque, 87 de potencia de tiro. Y todavía nos preguntamos por qué este Vinicius lleva este ritmo goleador, ¿no? Bellingham, a ver, Bellingham. 42 semanas le quedan. ¿Por qué de Madrid no puedo cambiar la calidad de directo, pero este sí? Porque es así la vida. Pues así es la vida, así es Twitch. Un día puedes cambiar la calidad y puedes verlo perfectamente. Otro día, pues no puedes cambiarlo y lo ves en mala calidad o bueno. En la última actualización de South FIFA, Vinicius ya no tiene potencial para destacar. ¿Sí? ¿Han cargado a Vinicius? Lógico, me parece lógico, porque Vinicius ahora mismo pues no apunta a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Pues efectivamente, Vinicius ahora tiene 90 de potencial. Efectivamente, ahora mismo Vinicius tiene 90 de potencial. De hecho, ha ido bajando poco a poco, En la actualización de 6 de enero ya le bajaron de 93 a 91. Y en la del 11 de enero, le bajaron a 90, que es el que mantiene ahora, potencial 90. Bueno, pues es que al final... ¿Qué es? Al final es lo que es, tío, es que... Que Vinicius no apunta a ser uno de los mejores del mundo.
Y en FIFA pues ha perdido 3 puntos de potencial. 3 puntos de potencial que habrá podido ganar otro jugador. Pues que sí, esté apuntando a ser de los mejores del mundo. Haaland, por ejemplo. Haaland, por ejemplo. Es que no sé ni qué potencial tiene Haaland, ¿eh? Haaland tiene potencial 92. Ahora tiene 86 y media. Joder, 86 y media. Tiene Haaland ahora mismo y no, potencial sigue igual. Potencial sigue igual, pero hace un año tenía 90 de potencial. Hace un año tenía 90 de potencial y 80 de media. Y ahora ya va por 86 de media y 92 de potencial, una locura. Bueno, hay partido contra el Augsburgo, he dicho antes que iba a hacer rotaciones en defensa. Y para este partido... Antes he dejado a Gravenberch, voy a quitar ahora a Bellingham. Y vamos a convocar a Kai Havertz. Vale, convocamos a... Bueno, convocamos no. Ponemos el titular a Kai Havertz. Es otro que estaba desaparecido. Digamos la verdad. Está desaparecido. Tema cansancio. En principio vamos todos bien. Vinicius, a pesar de no tener una resistencia altísima, pues está bastante bien físicamente. Y contra el Augsburgo, pues vamos a jugar otro partido más de la Bundesliga. Es que Vini, seamos sinceros, es un Robinho 2.0 más caro que malo. Robinho al menos corre mirando de frente, que sea igual de frente. Vini mira de suelo. Rodrigo es el único brasileño que salió bueno. Bueno, tenemos un voto de confianza a Reinier, ¿no? A Reinier hay que verlo. Pero sí, es verdad que Vinicius, pues... Pues no. No. Militao. No. Queda a ver a Reinier, a ver qué tal. Es que son 200 millones en inversiones en jóvenes brasileños del Madrid, ¿eh? Prácticamente 200 millones, ¿no? Si sumas a los 4. Y Militao ha salido mal. Vinicius no tiene pinta de que vaya a ser mucho mejor de lo que es ahora. Es que no tiene pinta de que vaya a mejorar. Si en 2 años no ha mejorado su golpeo de balón, ¿por qué iba a mejorarlo en 2 años más? No sé, igual con otro entrenador mejor que Zidane, pues sí se podría mejorar, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Igual llega ahora, pues no sé, un entrenador que sepa potenciar a los jugadores, Julian Nagelsmann, y te hace de Vinicius el mayor goleador de la historia, pues puede ser. Pero a día de hoy no lo parece. Por cierto, ha marcado Valverde el primero y Trent el segundo en apenas 20 minutos. Es una buena forma de comenzar. Vinicius que salga al menos cedido y que venga Brahim o Kubo. Yo quiero ver a Vinicius con otro entrenador. Yo quiero ver a Vinicius con otro entrenador porque Sterling era otro jugador que también fallaba mucho, ¿no? Que quizá definiendo no era tan bueno. De hecho, Vinicius ha puesto ese ejemplo alguna vez, ¿no? Y Guardiola, pues ha mejorado muchísimo a Sterling. Sterling ahora mismo es uno de los mejores atacantes del mundo. Imagínate que llega un entrenador, consigue potenciar a Vinicius, consigue enseñar a Vinicius, consigue mejorar a Vinicius. Vinicius de repente, pues no se convierte en el mayor goleador de la historia, ¿no? Pero sí que se convierte en un extremo que al menos tiene gol, que sabe decidir mejor y todo eso. Que no sé, es que con Zidane no ha progresado ningún joven, tío. Al final... Es que es muy difícil valorar a los jóvenes con Zidane porque no tenía continuidad ninguna. Bueno, Valverde la tuvo. Y a la que pudo lo quitó. Ojo que se la lleva Mbappé por insistencia. Bueno, Mbappé recorta, tira al palo largo ahí, sin ángulo y sin nada, y marca otro gol más, 0-4. Y ninguno de Vinicius. Joder, tío. Y no porque Vinicius haya fallado, sino porque, joder, el resto están a tope. En primera parte, tío. Odegaard dijo en una entrevista que no volvería a Madrid mientras esté Zidane. Y me parece normal. Pero eso lo dijo Odegaard. Lo ha dejado intuir Ceballos. Y lo ha dejado ver cualquier joven jugador del Madrid, tío. Sí, Madrid va... Bueno, no, al final Isco entra en la convocatoria del partido de mañana.
Pero no sé si estará listo para jugar de titular. Pero Zidane, por... capaz de no darle una oportunidad a algún chaval del filial para poner a Isco, que viene de lesión. Capaz, ¿eh? Capaz es Zidane de sacar un centro de campo con Casemiro, Modric y con Isco. Isco no está para jugar en un centro de campo de tres, como interior. Ni está para jugar ahora mismo al fútbol, así en general. Así en términos generales, Isco ahora mismo no está en un estado físico aceptable para jugar al fútbol. Ese Gordisco que no juega nunca más. Gordisco es un mote que está feo. Está. No, pero yo lo uso bastante. Tengo que decirlo, está feo, pero yo lo uso. Y realmente sé que meterse con el jugador, pero al final, tío, estás cobrando millones de euros, estás jugando en el Real Madrid y no estás en un estado de forma aceptable para jugar al fútbol, tío. Que es tu trabajo, joder, ¿sabes? La que le estamos dando al Augsburgo, van 6. Van 6 y como nos den algo más de tiempo, van a caer más. Vinicius, lo siento, te voy a quitar, ¿eh? Vinicius no sé, hemos marcado 6 goles y Vinicius no ha metido ninguno. Está perdiendo su estrella, ¿eh? Está perdiendo su estrella Vinicius, ¿eh? No me mola a mí eso. Voy a sacar a Bellingham porque Gravenberch no tiene mucha resistencia. Nos vamos a enfrentar al Bayern después de esto. Después del Bayern Atlético de Madrid. Dos partidos exigentes donde necesito a mis mejores jugadores. El tema de la defensa lo estaba comentando yo antes, que hay dos opciones. O Zidane confía en Chust o confía en Marcelo. Yo confiaría en Chust, sinceramente. Confiando en Chus, la defensa sería Nacho como lateral para Anchus Mendy. ¿Ha sido penalti de Sancho? Pues si ha sido falta y amarilla de Sancho, pues sí, ha sido penalti. Porque estaba dentro del área. Intentaré pararlo, pero no prometo nada. Intento pararlo. ¡Uff! Madre mía, ya está parando penaltis, tío. Ya está parando penaltis. Pues nada, pues el Augsburgo que... mejor que no hubiese jugado este partido, ¿eh? Mejor que no se hubiese presentado el Augsburgo, ¿eh? Porque se va calentito para casa. Dos Alexander-Arnold, dos Mbappé y dos Valverde. Y uno del Augsburgo, ¿no? Cero del Augsburgo. Cuento. Havertz central. Sí, Havertz es central aquí. Huguito, pero ¿tú en qué mundo vives, tío? ¿Es la primera vez que me estás viendo? Porque tiene pinta, ¿eh? Por tus preguntas tiene pinta de que es la primera vez que me estás viendo. Tiene toda la pinta. Está perdidísimo, ¿eh? Huguito está perdidísimo. En esta serie, Huguito... cambiamos a los jugadores de posiciones y este es el 11 titular que tenemos en este momento con todos los jugadores fuera de sus posiciones. La gracia de la serie es esa, ver a jugadores en posiciones diferentes. Y es una serie en la que Mbappé como centrocampista es un cañón, Vinicius de delantero centro es el mejor goleador de la historia del fútbol y bueno, pues De Ligt es el mejor recuperador del mundo. Oye, pues mal no nos está yendo con el cambio de posición, ¿eh? Que soy líder de la Bundesliga con 10 de ventaja. Mal no está yendo. Sí, a ver, este es el directo, lo tienes en el título, creo que es el episodio 9. Vamos un poco avanzado, ¿no? Esto al principio costó bastante, al principio perdimos bastantes partidos, defensivamente éramos un desastre. Arriba pues no se generaba demasiado. Pero bueno, poco a poco hemos ido mejorando y... y el año pasado ganamos la Liga. Sí. El año pasado ganamos la Bundesliga. Ganamos al Paris Saint-Germain en la Champions. En la fase de grupos. Después en octavos caí. Y esta temporada pues vamos camino de ganar otra vez a la Liga.
Estamos en las semifinales ahora mismo de la Copa de Alemania. Y tenemos pendiente el partido de vuelta de octavos de Champions. Ficha también si recomiendo al portero. No, porque no se puede. Ojalá se pudiese hacer cambios de posición de portero a jugador de campo y de jugador de campo a portero, pero no. Esos cambios de posición no están disponibles. Bueno, llegó el momento de enfrentarse al Bayern. El Bayern ahora mismo está a 10 puntos, igual que el Borussia Dortmund, de ganar este partido. Dejaríamos al Bayern a 13, lo que prácticamente estaría campeones. Y a ver qué hacemos. No sé qué hacía Bruno, la verdad. Dios. Sí, Haaland. El cambio de posición de Haaland era central, pero ahora mismo tenemos a Bellingham por delante, que es un mejor jugador que Haaland para esa posición. No voy a cambiar nada, vamos a enfrentarnos al Bayern. Vamos a hacer una predicción, ¿vale? Rapidita. Para que podáis apostar por el último partido de hoy. Vale, el último partido de hoy, Bundesliga, no sé qué jornada es. Bueno, Bundesliga. Va a ser el último partido de hoy. El desenlace de la Champions lo veremos en el siguiente directo. RB Leipzig Bayern. Os dejo unos segundos para que apostéis mientras vemos el 11 del Bayern, que va a jugar con Manuel Neuer en portería. Joshua Kimmich, Felipe, Alaba y Lucas Digne en defensa. Busquets, Goretzka de doble pivote. Línea de tres para Gnabry, Sané y el Papu Gómez. Y arriba Chiro Immobile. Bayern, que viene, no sé de dónde viene exactamente, viene del anterior partido de liga, pero no viene bien recuperado físicamente. Vemos a Felipe y Digne mal, Busquets, Goretzka, Gnabry, Papu, Sané. Viene bastante tocado el Bayern. 5.000 por el Bayern. Pues el Bayern viene mal físicamente, Jordi. Yo habría apostado por mí. Si tuviese que apostar, apostaría por nosotros, por mi equipo, por Vinicius, por Mbappé, por Trent, que está a tope ahora mismo goleando. Ahora mismo la predicción está 1.000 al Leipzig, 7.000 al Bayern. Pues ese que ha apostado 1.000 al Leipzig, vamos a ganarlo. Vas a ganarlos, El Bayern tiene hambre. El Bayern ahora mismo está a 10 puntos. Si el Bayern a mí no me gana este partido, el Bayern está prácticamente fuera de la lucha por la liga. El Bayern tiene obligación de ganar, pero igual que tiene obligación de ganar, tiene un cansancio a tener en cuenta. En el partido de ida perdimos. No sé si es la única derrota que llevamos en la temporada. Al menos en Liga creo que sí. Creo que es la única derrota. Y bueno, pues es el Bayern. Aunque venga cansado, pues es el Bayern. El Bayern te hace ocasiones muy fácilmente. Y no va a perdonar. Espero que nosotros tampoco lo hagamos. Ojo esta contra. Davis. Por derecha, Davis que recorta, Davis que se mete para adentro, despeja la defensa. Por ahora Sancho. Rasco de Lig. Para Trent, abriendo otra vez para Davis por banda derecha. Davis busca apoyos, toca atrás a Sancho, tío. Toca atrás a Sancho, tío, Davis, de verdad, no se puede dormir así con el balón. Otra vez balón a Davis, pero esta vez en carrera, pierde Davis, nada, la saca Alaba. El Bayern que intentará salir con el balón jugado, corta Davis. Tío, dejemos de jugar por banda derecha, por favor, cambiadla ya. Cámbiala. Eso es. De Ligt, con Vinicius. Joder, ha pegado ahí un rebote de estos que sale súper disparados y nada, lo ha recuperado el Bayern. Bien, Gravenberg, juega Mbappé. Mbappé con Davis. Davis busca a Vinicius. Vinicius juega otra vez el disparo. Vinicius está negado ahora mismo, Vinicius está atravesando un bache. Bayern lo intentaba, sin éxito. Y ahora salimos nosotros con Valverde. Otra vez por izquierda. Verde
de... La va a perder, tío, la va a perder, pero de verdad, soy el único que está viendo que la va a perder claramente. ¿Qué haces? Si empatan, anulamos predicción, ¿vale? Devuelvo puntos. Tres tiros al descanso, cero oportunidades. El Bayern no ha tirado. Pero es que no sé, no hemos tenido oportunidades. Tengo tres tiros. Tres tiros forzados, sin demasiado sentido. A ver si conseguimos tener alguna clara, tío. Cuando Vinicius tiene que venir tan atrás a recibir, malo. Hay que recuperar ahí, Bien. Va Vinicius. Vinicius que la aguanta, balón para tren con Mbappé. Gol de Mbappé, vamos, tío. Vamos. Uf, vamos. Gol de Mbappé. Buena presión ahí de Valverde. Y nos ponemos por delante del Bayern. Pero queda mucho partido aún. Mbappé atrás Bellingham. Valverde juega con Mbappé. Mbappé que la pierde. Bayern que va a salir, Ojo el Bayern. Ojo el Bayern. Esa bola más sané no va a llegar. Y el cansancio de Busquets. Ese cansancio de Busquets me gusta. Me gusta porque lo podemos aprovechar a nuestro favor. Davis, jugando con Tren con Davis. Davis deja para Vinicius, este con Tren va a llegar a Lava. A dársela a Neuer para que despeje. Delis con Tren. Va a perder, ojo que no llega Davis, tampoco Sancho. Bayer que intenta salir, qué bien Bellingham, tío. Qué bien Bellingham. Mbappé abre para Valverde, balón fuera. Y momento de hacer cambios, Momento de cambiar a los extremos. Están cansadísimos tanto Davis como Valverde. Y me voy a cargar a Trent Alexander-Arnold para sacar a Rodrigo Gómez. A mi inicio voy a mantenerlo en punta. Será saque de portería. 15 minutos para el final, Y los cambios que he hecho son ofensivos. Cucurulla con Sancho. Sancho. Vuelve a Marc. Este con De Ligt. Y toca para Rodrigo con Cucurella. Cucurella va a perder. Ojo que quiere salir el Bayern. Minuto 81 de partido. Recupera De Ligt. Ahora es Mbappé con De Ligt. Este con Vinicius. Rodrigo. Rodrigo deja para Cucurella. Con espacio. Cucurella. Para rechazado. Recupera Rodrigo. Rodrigo vuelve a perder, tío. Alaba está haciendo un partidazo, Tío, nadie se va de Alaba. No hay fuera de juego. Saben que saca el centro. Vale. Llega Donnarumma. Ojo que estamos en el minuto 90 del partido, Rodrigo, él aguanta muy bien. Se va a acabar esto. Rodrigo, centro para Vinicius. Vinicius que marca en el minuto 90 del partido. 2-0. Vamos a ganar al Bayern de Múnich. Vamos a sumar 3 puntos. El Bayern se va a quedar a 13 en Liga. Y prácticamente... pues eliminamos al Bayern de la lucha por la Liga. Un Bayern que nos superó claramente en la ida. En el partido de ida que perdimos 2-0. Y que ha sido claramente superado ahora en este partido de vuelta. Victoria, 3 puntos. Y el Bayern eliminado de la lucha por la Liga. Buena victoria. Buen episodio el de hoy. Vamos a hacer recapitulación de resultados. Pero hemos ganado al Leverkusen, al Hannover, al Eintracht, Mainz, de nuevo al Eintracht, al Werder Bremen, al Borussia Mönchengladbach, al Augsburgo y al Bayern de Múnich. Y todo eso encajando solo 2 goles en la Copa. No hemos encajado ni un solo gol en Liga. Esto es escandaloso, Dos, 4 partidos, son 6, 8 partidos de Liga y no hemos encajado gol. 8 partidos de Liga y no hemos encajado gol. Hemos encajado 2 en Copa con suplentes y 1 del Atlético de Madrid en la última jugada del partido. ¿Qué voy a decir? Es una locura. Lo que estamos consiguiendo con este Leipzig. Vinicius se ha apagado un poco ahí en ese tramo final. Pero bueno, ya tendrá tiempo de activarse, de aparecer otra vez en la Champions y de todo. Tranquilos. Voy a dar los puntos. Antes de despedir el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este directo del multiverso. Mañana, os recuerdo, mañana tendremos directo reaccionando al Real Madrid-Getafe. ¿Vale? Será. A las 9 menos 10, hora española, más o menos 20 minutos después de este momento actual, ¿vale? Si soy de otro país, pues 20 minutos después de este momento en el que estamos ahora mismo,
Empezará más o menos el directo reaccionando al Real Madrid-Getafe de mañana. Hoy habéis tenido vídeo en el canal, resumen de la reacción al partido del Huesca-Real Madrid el pasado sábado. Y poco más, eso es lo que tendremos. Nada más por aquí, espero que os haya gustado el directo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.